Namaste. Vamos a empezar sentadas, cómodas. Las manos pueden estar sintiendo la panza y el bebé, o una mano puede estar en el corazón y la otra mano sintiendo la panza. Los ojos cerrados, encontrando nuestro espacio, sintiéndonos en paz y en conexión profunda con nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos, muy conscientes de este momento, entrenando la mente a estar presente, calmando los pensamientos, poniendo a la mente en la punta de nuestra nariz, sintiendo cómo el aire corre por todo nuestro cuerpo, llegando a los pulmones, lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro pecho cada vez que inhalamos, cómo se mueve el abdomen. Y cuando exhalamos nos sentimos más arraigadas a este presente, a este momento, disfrutando de la magia de estar embarazadas, la magia de este momento único, irreproducible, conectando profundamente con ese hermoso ser, ese hermoso bebé que está en nuestra panza. Manos en la postura de Namasté, en la parte del tercer ojo, entre nuestros ojos, y calmamos de luego las manos a las rodillas. Exhalo hacia el pecho, inhalo llevando la cabeza hacia atrás. Exhalo hacia el pecho, abriendo la parte de atrás del cuello. Inhalo, abriendo la parte de frente del cuello. Exhalo, y cada movimiento está liderado por una inhalación o una exhalación. Volviendo al centro, llevo la mano derecha por encima de la cabeza, presionando sobre el oído izquierdo para abrir el lado del cuello. Lentamente voy a cambiar, vuelvo al centro, inhalo y exhalo cuando intensifico el estiramiento. Vuelvo al centro, ahora las dos manos por detrás, interlazo los dedos, exhalo, empujando la cabeza hacia abajo, permitiendo que se abra desde la parte media de la columna hasta la corona de la cabeza. Dejo una mano a la tierra, inhalo, llevo el otro brazo hacia el cielo, exhalo y abro el lado de mi cuerpo. Inhalo, en redondo, circularmente me muevo y abro el otro lado. Exhalo, en círculo, inhalo el corazón hacia el cielo. Exhalo en círculo, empezando a despertar la columna. Inhalo, corazón hacia el cielo. Exhalo, vuelvo al frente. Las dos brazos se estiran enfrente de mi pecho, interlazo los dedos, las palmas hacia el cielo. Exhalo, cuando inhalo, estiro más alto, moviendo un poco, lado a lado. Exhalo las manos a la tierra, vamos a abrir las piernas, separarlas lo más que pueda, acomodo, voy a llevar las manos por detrás, presiono la punta de los dedos en la tierra, abriendo el corazón hacia el cielo, exhalo y vuelvo al centro. Doblando una rodilla, el brazo puesto en la pierna que está estirada y el otro brazo por encima de la cabeza. También puede ser que mi brazo logre tocar el suelo, o si tengo un bloque o una almohada también la puedo utilizar para apoyar el brazo. Y lentamente hacemos el otro lado. Estiro la otra pierna, doblo la rodilla, mano, brazo,
a la tierra, dentro de la pierna o sobre la pierna, y el otro brazo se estira por encima de la cabeza, estirando los lados del cuerpo. Unido al frente. Ahora la planta de los pies se tocan, parado con asana, la postura de la mariposa, y puedo trabajar de diferentes maneras para abrir un poco más profundo las caderas. Una mano puede quedar en la tierra y la otra mano presiona sobre la rodilla, sobre la parte interna de la rodilla, siempre que no duela. Y cambio, otra mano al piso, presiono. Puede ser que si mi abdomen todavía me lo permite, puedo llevar las manos a los talones presionando con los codos la parte interna de las rodillas. Lentamente me muevo para incorporarme y hago un paso al frente hasta pararme. Manos en Anjali Mudra en el tercer ojo, a conectar con la tierra, sentir pies firmes. Exhalo los brazos a un lado, llevo las manos a la cintura baja, doblo las rodillas y cuando inhalo me estiro, llevando el corazón al cielo. Exhalo, doblo hacia adelante, relajo la cabeza. Los pies están separados a la altura de las caderas, doblo las rodillas para incorporarme, inhalo, llevo las manos a la cintura baja. La punta de los dedos están apuntando hacia arriba. Inhalo. Estiro el pecho, corazón hacia el cielo. Exhalo. Me doblo hacia adelante. Relajo la cabeza. Las manos pueden tocar el piso o las piernas. Inhalo doblando las rodillas. Me incorporo. Y una vez más. Siempre dejando que la respiración lidere el movimiento. Al corazón, inhalo, los brazos hasta el cielo, me estiro, exhalo, me doblo hacia adelante y voy a caminar los pies hacia atrás a la postura del perro boca abajo. Adho Moksha Svanasana, conecto con la respiración, estirando la columna y dándole libertad a mis piernas de expresión. Puedo doblar las rodillas, irme a la punta de los dedos, doblar una pierna a la vez. Lo que haga necesario, lo que haga falta para estirar la parte trasera de las piernas y darle más libertad a la columna. Ahora llevamos las rodillas al piso para descansar en la postura del niño, Balasana. Inhalo y exhalo. La frente puede estar apoyada sobre las manos. La postura de la sabiduría, conectando las rodillas bien separadas para darle lugar al abdomen, y vuelvo a una postura en cuatro cuando inhalo, rodillas separadas a la altura de las caderas, inhalo mirando hacia arriba, arqueando la espalda, exhalo, redondeo, miro hacia mi abdomen, presiono las manos contra la tierra, inhalo, la frente hacia el cielo, miro hacia arriba, arqueo la espalda, exhalo, redondeo, curvo la columna y miro hacia el abdomen. Los hombros están rotados hacia atrás cuando inhalo, exhalo, vuelvo al frente. Voy a estirar hacia afuera la pierna izquierda, la mano derecha queda en el piso y la mano izquierda la llevo hasta el cielo. Cuando exhalo, llevo ese brazo por debajo del pecho, de la panza. Inhalo, abro la mano izquierda hacia el cielo, corazón hacia arriba. Exhalo, mano por debajo del pecho. Inhalo, una vez más. Abro el pecho hacia el cielo. Exhalo, la mano por debajo. Luego estiro la mano en la tierra y descanso llevando las caderas hacia atrás y hacia abajo. Vamos a probar a hacer el otro lado. Abro de manera perpendicular la pierna derecha hacia afuera, la mano izquierda queda en el piso. Abro la mano derecha, el brazo derecho hacia el cielo, llevando el corazón bien arriba. Exhalo, llevo la mano por debajo del pecho.
Inhalo, se abre el corazón hacia el cielo, mano hacia atrás. Exhalo, el brazo por debajo del pecho. Relajo la cabeza. Inhalo una vez más. Brazo hacia arriba. Exhalo. El brazo por debajo del pecho y luego estiro el brazo por encima de la cabeza y relajo las caderas hacia abajo y hacia atrás, cerca del talón izquierdo. Las rodillas vuelven al centro. Exhalo. Adho Mukha Svanasana, el perro boca hacia abajo. Relajo siempre la cabeza, el cuello. Miro hacia adelante y camino los pies hasta el frente de mi mat. Me agacho en Malasana, mano frente al corazón en Anjali. Toco la tierra con las manos, conecto con la tierra. Siento que ese es mi lugar. Inhalo y exhalo. Le doy lugar al abdomen, entre mis piernas. Manos frente al corazón, conectando con los latidos. Exhalo, estiro las piernas, las manos pueden tocar el piso y luego inhalo y llevo las manos hasta el cielo incorporándome. Exhalo, manos frente al corazón. Inhalo y llevo el pie izquierdo hacia atrás, un paso grande para hacer el guerrero 2. Vira 2. Llevo la mano izquierda al abdomen, inhalo, la mano derecha por encima de la cabeza, doblándome hacia atrás. Luego exhalo, el codo derecho a la rodilla derecha y el brazo izquierdo viene por encima de la cabeza. Sigo en la fluidez, llevo la mano izquierda al abdomen, inhalo, arqueándome hacia atrás, la mano derecha por encima de la cabeza. Exhalo, el codo derecho a la rodilla derecha y la mano izquierda por encima de la cabeza. Ahora abriendo las piernas, los pies están paralelos, las manos al piso y luego las manos a los tobillos. En Malasana alto, un squat alto. Exhalo, estiro y llevo las caderas al cielo. Inhalo el pecho hacia adelante, hacia el frente. Exhalo, estiro las piernas. Camino las manos hacia el pie izquierdo. Cuando estoy lista, inhalo. Llevo las rodillas al suelo. Vamos a descansar mirando hacia la parte de atrás del mat. En Malasana, la postura del niño. Brazos estirados por encima de la cabeza o en la frente apoyado en las manos. Inhalo, nos incorporamos. Postura del perro boca hacia abajo. Exhalo. Inhalo y llevo el pie izquierdo hacia adelante. Inhalo y me incorporo en el guerrero 2, Virabhadrasana 2. Mano derecha al abdomen. Inhalo, el brazo izquierdo por encima de la cabeza, estirando todo el lado izquierdo. Buena postura de las piernas, fortaleciendo los músculos. El codo izquierdo a la rodilla izquierda, brazo derecho por encima de la cabeza. Sigo con esta fluidez. Me arqueo hacia atrás, liderando cada movimiento con inhalación y exhalación. Brazo izquierdo, codo a la rodilla, brazo derecho por encima de la cabeza. Una vez más, me arqueo hacia atrás. Salgo en Virabhadrasana 2, llevo las manos al piso. Abro las piernas como si fueran prasaritas, pies paralelos. Los dedos de los pies hacia afuera, manos hacia los talones. Estiro las piernas y luego doblo las rodillas llevando el corazón hacia adelante. Incorporo. Rodillas siguen dobladas, una mano en cada rodilla. Llevo el hombro derecho hacia el centro para estirar y luego cambio el hombro izquierdo hacia el centro. Estiro las piernas, llevo las manos hacia arriba de la cabeza y cuando exhalo doblo las rodillas. Inhalo, se estiran los brazos sobre la cabeza, estiro las piernas. Exhalo, doblo las rodillas, sintiendo la fuerza en las piernas. En el suelo pélvico, estiro los brazos hacia arriba y exhalo, la postura de la diosa,
manos abiertas en pranamudra, mirando hacia el cielo, fortaleciendo las piernas. Luego estiro las piernas, manos en Ajnamudra hacia el tercer ojo. Inhalo y exhalo y reconecto con mi diosa interior. Hago unos pasos hacia el frente del mat. Inhalo los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhalo y me agacho en Malasana, un squat profundo. Las manos tocan la tierra. Estiro la columna cuando inhalo. Exhalo las manos al corazón. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, sintiendo la diferencia y lo que pasa en mi columna y en cada vértebra. Miro los pies hacia atrás cuando inhalo. Exhalo en la postura del perro, boca hacia abajo. Voy a llevar la rodilla derecha al piso. La pierna izquierda se estira por detrás. La mano derecha está en el piso. Y la mano izquierda se estira por encima de la cabeza. Plan de costado. Y ahora cambiamos, tratando de hacer el otro lado. Encuentro mi balance. Mano izquierda al piso, rodilla izquierda en el piso, pierna derecha estirada, mano derecha se estira por encima de la cabeza. Inhalo y exhalo en esta postura. Plan de costado, vuelvo al centro y probamos una vez más cada lado. Moviéndome lentamente, cuidando de mi panza. Y más que nada conectando con la respiración. Recuerden que si se cansan, si necesitan volver al centro, por favor llevan las rodillas al piso y descansan en la postura del niño cuantas veces lo necesiten. O paran el video para tomar agua, para reconectar con la respiración. Tomen un poco de aire y luego sigan con esta práctica simple pero efectiva. Estamos moviendo la energía, conectando profundamente. Vuelven las rodillas al piso. Vamos a estirar los brazos por encima de la cabeza. Anahata Asana. Anahata significa corazón y estamos llevando el corazón a la tierra. Las caderas están justo encima de las rodillas. El frente de los pies apoyado en la tierra. La pera puede estar en la tierra o la frente. Inhalo y vuelvo al centro. Perro boca hacia abajo. Voy a separar los pies aún más afuera del mat, los brazos bien adelante por encima de la cabeza. Inhalo y exhalo y se debe sentir libertad en la columna, ya que la parte trasera de las piernas no están involucradas al estar bien separados los pies. Inhalo y exhalo, dándole libertad a cada vértebra, disfrutando de este hermoso estiramiento para la columna. Miro el abdomen, conecto con mi bebé y muy despacio vuelvo al centro. Camino los pies hasta delante del mat y me agacho en squat, malasana. Siempre conectando con la tierra y sintiendo mi lugar. Manos frente al corazón. Cierro los ojos, inhalo y exhalo, aflojando la columna. Cuando inhalo, presiona los codos a las rodillas. Y exhalo, inhalo, me incorporo, llevo las manos al cielo. Me estiro y exhalo, las manos vuelven al tercer ojo. Siento la conexión con la tierra y mis pies. Manos a los lados, exhalo, inhalo, estiro las manos hacia arriba, exhalo, pie izquierdo se mueve hacia atrás, la postura del guerrero 2, la rodilla derecha está doblada, ahora la estiramos, inhalo, alcanzo hacia adelante con la mano derecha, exhalo, llevo la mano derecha a la pierna y el brazo izquierdo apunta hacia el cielo. Utthita Trikonasana. Postura del triángulo, inhalo y exhalo. Puedo mirar al cielo, mirar la punta de mis dedos o mirar abajo hacia la tierra.
Si quiero hacerlo un poco más profundo y estar en mi práctica, llevo el brazo izquierdo por detrás, trato de alcanzar y agarrar la parte interna de la pierna derecha y luego exhalo, vuelvo al centro. Manos hacia arriba, estiro ambas piernas, giro el pie izquierdo hacia afuera, el pie derecho hacia adentro y estoy en el guerrero 2 mirando hacia la parte trasera del mat. Y hacemos Utthita Trikonasana en este lado. Mano izquierda toca la pierna izquierda, mano derecha apunta hacia el cielo. Si hice la variación del brazo del otro lado, puedo intentarla de este lado. Brazo derecho por detrás, llegando hasta la parte interna de la pierna izquierda. Luego doblo la rodilla izquierda, vuelvo al guerrero 2. Manos hacia arriba, estiro las piernas, miro hacia el frente del mat y camino un paso hacia adelante. Siento los efectos, cerrando los ojos, conectando con la visión interna, con el tercer ojo, el chakra de la visión. Inhalo, llevo las manos hacia el cielo, exhalo, separo los pies, me agacho, le doy lugar al suelo pélvico, al abdomen. Voy a dejar la mano izquierda en el suelo y abro la mano derecha hacia el cielo. Una torsión simple y fácil para nuestra columna. Cambio de lado, mano derecha al piso. Inhalo, exhalo, la mano izquierda llega al cielo. Exhalo y vuelvo al centro. Reconecto con la tierra, reconecto con los latidos de mi corazón y llevo ambos pies hacia atrás en la postura del perro boca hacia abajo. Tomo la inhalación más profunda de mi día y la exhalación más profunda. Llevo las rodillas a la tierra y me siento. Manos falda, siento mi bebé en la panza y nos vamos a preparar para hacer la postura del camello, una variación. Me incorporo las rodillas, llevo la mano izquierda a la parte trasera de la pierna izquierda y el brazo derecho se abre por arriba. Exhalo y me siento, inhalo y probamos el otro lado. Mano derecha a la parte trasera de la pierna derecha, brazo izquierdo por encima, arqueándonos hacia atrás y vuelvo al centro. Una vez más cada lado. Si quiero hacerlo más profundo, miro hacia el cielo. Exhalo, me siento. Inhalo y continúo con la fluidez haciendo el otro lado. Y descanso un momento, mano frente al corazón. Cierro los ojos y siento los efectos. Lentamente nos vamos a sentar. Estira las piernas por delante, la planta de los pies quedan tocando la tierra, los brazos y las manos detrás. Los dedos están apuntando hacia adelante para hacer la postura de la mesa. Inhalo, caderas hacia el cielo, relajo la cabeza por detrás. Sin compresión en el cuello, sin compresión en los hombros. Exhalo y vuelvo a la tierra. Estoy lista, me preparo, inhalo, caderas hacia el cielo. Exhalo y me relajo. Si por algún motivo no se siente bien esto en el abdomen, podemos quedar sentadas en Baddha Konasana, la postura de la mariposa en las piernas. Y luego exhalo, me voy a acostar. Y voy a llevar las dos rodillas hacia el lado izquierdo, abriendo el brazo izquierdo perpendicularmente. La mano derecha está atacando mi abdomen, sintiendo al bebé, conectando con la panza. Si hacen los ejercicios de Kegel, este es un buen momento para practicarlos. Conecten con su suelo pélvico y hagan cuantas repeticiones están acostumbradas a hacer. Lapsos entre medio.
Vamos calmando el sistema nervioso, cerrando los ojos. Puede estar tocando a la tierra o no, depende de cómo se sientan y en qué altura del embarazo estén. Muy despacio nos vamos a mover para hacer el otro lado, llevando ambas rodillas hacia la derecha. La columna cuando estén listas y satisfechas con esta torsión, suavemente nos vamos a mover hacia Happy Baby, el bebé feliz. O estirando las piernas hacia afuera, agarrando los dedos de los pies, sintiendo el soporte de la tierra en nuestra espalda. Trabajando con la respiración o dejando que la gravedad trabaje en nuestras caderas, dejando las rodillas hacia los lados. Luego les doy dos opciones, pueden hacer Baddha Konasana la mariposa o dejar los pies en la tierra y llevar las rodillas hacia el centro para descansar la cintura baja. Luego de todo esto, vamos a descansar en el lado derecho, en posición fetal, conectando aún más profundamente con nuestro bebé en la panza, cerrando los ojos. Inhalo profundamente y exhalo profundamente, permitiendo que la magia de este momento se apodere del instante y estemos cada vez más preparadas para el día de nuestro parto. Gracias. Namaste.